hice 3 libros que fueron bestsellers durante 3 años en Argentina. Corte y confesión de confesarme. Corte y confesión recargado, número 2, irreversible. Luego se unieron los 3 en uno solo. Y en ese libro, corte y confesión de confesarme, muy astutamente fotografiado, como el primero con la boca cosida, como cosida con una aguja, y el segundo con la boca con un alarido, que abro la boca y grito. Nace hace muchos años atrás, cuando yo escribí mi historia de vida, que en realidad es muy colorida, siempre digo yo. Va del negro al gris, del gris al blanco, del blanco al rojo, para metafóricamente poder decirlo. Porque cuando yo fui chico, desde los 6 años hasta los 17, fui violado por mi hermano mayor. O sea que fui víctima de abuso sexual infantil. Cuando yo cuento eso aquí en Argentina, en un libro, y lo doy a conocer, mi hermano aún está en vida y sigue siendo violador de su hijo en este momento. Se llama Ricardo, en el libro figura. Mi sobrino, que también fue violado por mi propio hermano, al igual que a mí, yo lo convenzo y hace una denuncia ante los tribunales de Santa Fe, en la Argentina, y mi hermano es metido preso y entra en juicio. Hasta ese momento no había una ley que lo ampare, porque la ley prescribía a los 12 años de cometido el hecho del abuso sexual. O sea, te violaban a los 6 años y a los 12 años ya no tenías más derecho a denunciar. Luego paso a contar lo de la ley Piazza. En ese momento se armó una gran revolución y ese libro fue un bestseller glorioso. Hasta hicieron una tira en televisión hasta hace poco por un canal abierto aquí, que fue muy, muy dura. Fueron momentos muy complicados para mí, para mi familia. Y bueno, yo durante un año entero hice una obra de teatro que se llamó Mi vida fue un cabaret, donde yo cantaba y contaba a la gente mi historia. Obviamente era una obra dramáticamente bella, pero muy dramática. De hecho, me pegó muy mal a mí, en mi alma, poder hacerla, pero me encantó hacerla porque yo hacía catarsis, pero muy dura porque cantar que uno fue abusado. Obviamente yo tengo 14 años en terapia psicoanalítica encima y demás, y mi sanación es el arte. El arte es sanación siempre, en todo. Por eso yo ahora aconsejo a todos los chicos o chicas o menores, o chicas o señores ya o señoras, que hagan arte, el arte es sanación de heridas que no cierran. Pero de igual modo, podemos llegar a sobrevivir. El libro no tiene un mensaje póstumo ni dramático. El libro es un libro dramático, pero el mensaje es que a pesar de todo se puede salir y ser una persona exitosa. Ese es el libro Corte y Confesión recargado de Roberto Piazza, versión argentina en español. Ya lo traduciremos quizás en el inglés. Esa es la historia del libro. De ahí en adelante yo me pongo a militar, primero por los derechos de la ley igualitaria, no siendo político militante. No hago política, hago política social, no política partidaria. Y yo, como gay, me caso con mi pareja. Y luego comienzo a militar por cambio de leyes, pero ya no por la ley igualitaria, pues ya está dada. El cambio de leyes sobre lo que es la no prescripción, por ejemplo, de la denuncia. Y logro la ley Piazza, que lleva mi nombre, con un número, pero metapoéticamente le dicen todos los abogados, diputados, senadores y la misma presidenta de la nación, le dice la ley Piazza. Logramos con mi fundación, yo tengo una fundación la cual presido, que es Fundación contra el Abuso Sexual Infantil, que se cambia. Un chico que es violado y es asesinado, lo mataron. Y un chico que es violado y no es asesinado, le matan el alma. Yo no sé qué es peor. Yo a veces decía, yo hubiera preferido que me mate mi hermano y no que me viole. La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que impulsó el diseñador Roberto Piazza y que establece 20 años para que un menor pueda denunciar a su abusador luego que la víctima alcance los 18 años. Cambiamos el Código Penal de la República Argentina, tenemos una nueva ley para que los niños, los menores, puedan denunciar, puedan defenderse y poder ir cercando a los psicópatas violadores, a los perversos puros, como dice Freud o Lacan o Dolto,
Así que tenemos una, en una nueva Argentina, una nueva, un nuevo proyecto para adelante, para nuestros hijos o los hijos de todos ustedes. Presenté ante la presidenta una segunda ley Piazza, y vamos a seguir presentando, que es que los niños tengan un abogado pago por el Estado y no que lo defienda el Estado. En Argentina, el violador tiene un abogado pago por el Estado, y el violador, o el psicópata, o el perverso puro, puede apelar y tener un abogado de cabecera que hable por él. Bizarra y diabólicamente, el menor de edad, no. Lo defiende el Estado, sí, pero no un abogado. O sea que el niño no tiene derecho a réplica. Si el fiscal que lo defiende es bueno y tiene los huevos bien puestos y tiene capacidad y tiene ganas, y el juez también, salva. Normalmente no lo salva. Por eso en Argentina esa ley tiene que cambiar rotundamente, y yo doy fe y voy a pelear a muerte para que así se logre. Fue presentada hace muy poco tiempo y esto demorará, porque obviamente tiene que ir a diputados, a senadores, pero la presidenta de la nación ya me dio el ok que ella la aprueba. Ahora tienen que aprobarlo todos los partidos y votar. Pero vamos por un sí, vamos por un sí. Ojo, señora, señorita, señor, que me está escuchando. El psicópata vuelve a reincidir y va a seguir violando, o violando, vejando, abusando y asesinando menores, mujeres u hombres u animales. Siempre. No hay cura, no hay reversión a ese tipo de cosas. Por eso también quiero que haya una cadena perpetua de verdad. El psicópata tiene que quedar adentro preso de por vida, porque va a salir y va a seguir violando a otros chicos, otros menores, otros hijos, como sucedió con mi hermano. Me violó a mí primero y después violó a su hijo. Por eso, ese es un cometido que Dios me puso. 3 veces me quise suicidar en mi vida por esto. Sin embargo, a mis 52 años de vida, hoy por hoy estoy acá, hablando con todos ustedes y haciendo una concientización ya internacional para que esto se sepa y que tomemos conciencia en Argentina, en Bolivia, en México, en Perú, en Puerto Rico, en Centroamérica y en todo Estados Unidos, que esto es diabólico y es una aberración que tenemos que cambiarla todos. En algunos estados está, pero en la mayoría no está. Y normalmente siempre el niño, el menor violado, es el que tiene la culpa y es el que se quiere suicidar o termina mal. Y el psicópata sale suelto, contento, feliz a la calle. Y eso no sirve.